Bienvenidos. Seguimos celebrando con alegría la Pascua del Señor. Este domingo, Jesús se nos presenta como el buen pastor. Jesús es el buen pastor que nos conoce por nuestro nombre, que nos ama y nos invita a la Eucaristía. Su voz es para nosotros un motivo para vivir alegres, para creer y confiar. Contentos porque tenemos un amigo y un día tan estupendo, comenzamos la celebración de la Eucaristía. Este cuarto domingo del tiempo pascual es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Oramos para que estemos dispuestos a responder a la llamada de Dios. Queriendo responder con toda nuestra vida. Vamos a cogerle. Y en primer lugar, con sencillez ante Él, nos reconocemos heridos en lo profundo de nuestro ser. Por eso nos reconocemos pecadores e invocamos su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por medio de esta gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, y solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy
es la continuación de la curación de un enfermo por San Pedro. El paralítico fue curado en el nombre y por el poder de Jesús. La salvación nos viene por Cristo. Sobre Él podemos construir nuestra vida. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: «Jefes del pueblo y senadores, escuchadme, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro, a vosotros y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar, y bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos». Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. En la segunda lectura, San Juan alaba a Dios Padre por el inmenso amor que nos tiene. Nos ha hecho hijos suyos por nuestro bautismo. Escuchemos este mensaje de amor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Palabra de Dios. Dice el Señor: conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya.
vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, se deja ir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. En este cuarto domingo de Pascua, miramos a Jesús como buen pastor. Y todos tenemos experiencia de personas a las que les importamos. A todos nos gusta experimentar cómo hay personas que se interesan por nosotros, que les importamos, que nos cuidan, que nos atienden, que nos apoyan, que nos quieren. Y hoy todas las lecturas nos hablan de cómo le importamos a Dios. Y es bueno que caigamos en la cuenta y que lo saboreemos. En el Evangelio veíamos cómo Jesús se presenta como el buen pastor al que le importamos, el que es capaz de dar la vida por nosotros. En la primera lectura hemos visto el poder de Jesús que ha salvado a ese hombre, cómo de Jesús sale fuerza sanadora. En la segunda lectura hemos escuchado no solo que nosotros queramos mirar a Dios como hijos, es que Dios nos llama hijo mío. Vamos a mirar a Jesús, que se nos manifiesta como el buen pastor, que conoce, que acoge, que conduce y cuida la vida de sus discípulos. Y es que Jesús es el Mesías, Jesús es nuestro Salvador, y Él, cuando habla a sus discípulos, presentándose como buen pastor, les está diciendo que Él está dispuesto a llevar su misión hasta el final, dándolo todo y dándose de todo. Hasta entregarse. Por eso el evangelista lo contrasta con el mercenario que está pendiente de su provecho en lugar del bien de los demás. Pero también dentro de este tiempo de Pascua, al mirar a Jesús como buen pastor, nos fijamos en algo muy importante que nos decía: yo entrego mi vida. Y decía: sí, yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Pero no la entrega para recuperarla él solo. La entrega para recuperarla con nosotros unidos a Él, vivificados por Él. Pero también nosotros, al ver cómo Jesús se interesa por cada uno, cómo nos quiere, cómo le importamos, nos damos cuenta de que Él nos está llamando a seguirle. Nos está llamando a continuar su misión. Al fin de cuentas, nos llama a dar la vida. Sí, pero dar la vida es saber gastar bien nuestro tiempo, emplear bien nuestras fuerzas, pues la vida cotidiana, en el trabajo, en la convivencia de cada día. No seamos como aquel que le estaba diciendo a su mujer: ay, daría mi sangre por ti. Y la otra le dice: mira, de acuerdo, vale, pero no te bebas todo el agua, pero yo también tengo sed. O aquel que decía: uy, si yo daría mi vida por ti.
Bueno, dame este minuto, escúchame este minuto, que me hace falta. Bien, que nos damos cuenta de que el Señor nos ha dado la vida para que la demos. Y el Señor no nos quiere un poquito ni a medias, nos quiere del todo, nos quiere totalmente suyos. En Él hay una llamada, en Él está nuestra vocación. Nos llama y toda nuestra vida la hemos recibido de Dios y Él espera algo, mucho, de cada uno de nosotros. Hoy es la jornada de oración por las vocaciones, especialmente por esas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida misionera. Hoy es una jornada para que los jóvenes se planteen su vocación. ¿Qué espera Dios de mí? Pero también para que todos los demás recemos por los jóvenes que se plantean su vocación, les apoyemos. Y mirad, este año en concreto, para esta jornada, se ha propuesto un lema. ¿Para quién soy yo? ¿Para quién soy? Porque la grandeza de una vida está en el amor con el que se vive, el servicio que se presta. Ahí está la grandeza de una vida. No está la grandeza de una vida en encerrarse en sí mismo. No. Pero, ¿para qué vivo? ¿Para quién vivo? Y ahí está la llamada de Dios. Donde descubrimos qué es lo que nos atrae. ¿Para qué y para quién sirvo? ¿Cómo voy a ser más feliz? ¿Y dónde voy a hacer más felices a los demás? Y en último término, ¿dónde voy a responder mejor al amor y a la confianza que Dios ha depositado en mí? Eso es responder a la llamada de Dios. Y en concreto, en este periodo de la juventud, plantearnos el conjunto de la vida. Y si vamos a seguirle al Señor como laicos, formando una familia, como sacerdotes, en la vida consagrada, en la vida misionera. Hoy, todos nosotros, estamos mirando a Jesús como el buen pastor. Y Él camina con nosotros. Y esa entrega suya sigue siendo actual. Y es bueno que experimentemos cómo Él se nos sigue entregando ahora en el sacramento de la Eucaristía, donde se actualiza su entrega total por nosotros. Y nos damos cuenta de cómo le importamos y cómo cuenta con nosotros. Por eso, también, pondremos el pan y el vino sobre el altar. Pero no solo el pan y el vino, sino pondremos nuestra vida. Y le decimos al Señor, aquí estoy. Y a Santa María, que nos quite el miedo a dar la vida. ¿Sí? A gastar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, por los demás, donde Dios quiere. Expresamos nuestra fe, rezando juntos el credo. Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo por obra y gracia del Espíritu Santo. Nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que en Cristo nos manifiesta su amor. Por el Papa Francisco, los obispos y todos los pastores de la Iglesia, para que su vida sea como la de Jesús, el buen pastor. Roguemos al Señor. Por todos los que anuncian a Cristo resucitado con sus palabras y con su ejemplo
y para que nuevos jóvenes sigan a Jesús como sacerdotes, como misioneros y en la vida consagrada, roguemos al Señor. Por todos los que se dedican a la enseñanza y por los catequistas, para que tengan el cariño y la paciencia de Jesús, roguemos al Señor. Por los que pronto van a recibir por primera vez la comunión y por los que van a ser confirmados en nuestra parroquia, roguemos al Señor. Por la paz en las familias y en todos los pueblos de la tierra, roguemos al Señor. Por todos nosotros presentes en la Eucaristía, para que la vida y la fuerza de Jesús resucitado llene nuestras vidas, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que reconoce a Jesucristo como único pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y, ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de voto pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Oh,
eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y sacrificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar esos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias se bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has entregado en tu presencia en el domingo, y en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No solo podemos llamarnos hijos de Dios, Dios nos llama hijos suyos, unidos a Jesús. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de
este Jesucristo, el buen pastor, que se entregó por nosotros como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, tú tienes una llamada para mí. Cuentas conmigo para una misión y no esperas a que sea perfecto para que esté a andar. Por eso te busco en el silencio, no para entrarme del mundo, sino para descubrir en la oración cómo quieres que sirva a mis hermanos. Enséñame, Señor, a distinguir tu voz en medio de tanto ruido. Que no deje nunca de escucharte ni de responderte con mi vida. Haz que así muchos en toda la tierra nos convirtamos en protagonistas de esta historia única de amor que quieres escribir conmigo y con todos. Señor,
que guiados por tu llamada y acompañados por tu Iglesia, nos dejemos ayudar por tu gracia, que todo lo vence y transforma. Amén. Sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. El próximo sábado, es el 1 de mayo, día del trabajo, pero día de San José Obrero. Es bueno que en este año especialmente dedicado a San José lo tengamos en cuenta y vivamos con cuidado esta fiesta. También que sepáis que en nuestra parroquia, el próximo sábado también, vamos a empezar las celebraciones de las primeras comuniones. Durante 6 sábados y un domingo tendremos celebraciones, lo que las haremos en la capilla mayor del seminario. Nos vamos, sí, pero como quien ha encontrado al buen pastor, como quien se sabe querido por él, como quien sabe que cuenta con él, dispuestos a servir, a dar. Ahí donde estamos, desde esos pequeños detalles de servicio, donde Él nos espera. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Thank you.